durante toda la trayectoria identificamos pues, muchas necesidades en los directivos colombianos, sobre todo su crecimiento, ¿no? O sea, su crecimiento personal en el ser para un mejor hacer. Y se trabaja muchísimos temas de desarrollo de cultura, se trabaja muchísimos temas de coaching, en ese momento de coaching organizacional, coaching individual. Y bueno, nosotros durante mucho tiempo hemos trabajado los temas de outplacement y de negociación, pero ahora queremos incursionar en el tema del coaching de manera profunda y por eso hemos realizado el modelo de partnership con Audiere. Nosotros tenemos mucha influencia del modelo americano, ¿no? Por decir, y siempre hemos estado muy influenciados por esto. Y el ejecutivo colombiano, pues es un ejecutivo pues, racional en su toma de decisiones. Es una persona que se asemeja mucho al ejecutivo europeo. De hecho, hay muchos ejecutivos europeos ahora trabajando en Colombia. La diferencia no está muy marcada, pero a nosotros nos influye mucho el modelo americano. Cuando nos invita una empresa a participar, nosotros primero realizamos un diagnóstico, escuchamos la situación, escuchamos lo que acontece. Está muy basado también en fotografías de la empresa como tal, del momento, como por ejemplo análisis de clima laboral, microclimas laborales, análisis del mapa humano. Y sobre la base de las necesidades que presenta el cliente, pues obviamente esto establecemos un diagnóstico. Después del diagnóstico viene el desarrollo de la estrategia. ¿Cómo solucionar o cómo mejorar la situación que se está dando para poder llegar a un mejor desempeño? Y es así como después pasamos implementación. Somos más implementadores que otra actividad porque la base de la producción está en la implementación. Muchas veces en el transcurso del camino tenemos que rediseñar las estrategias porque encontramos que no es la adecuada o no es la correcta por algunas condiciones o externas o internas de las situaciones que se generan. Y finalmente, después del resultado, tratamos de lograr resultados con el 110%. Por eso las empresas nos vuelven a llamar o nos recomiendan a otras empresas y logramos pues, ese tipo de resultados. Y después viene pues, como la retroalimentación y el mejoramiento de cualquier situación. Sí, desde hace años las empresas colombianas han sufrido transformaciones importantes, han vivido fusiones, adquisiciones y estos procesos de cambio pues, han hecho que las empresas estén mucho más preparadas ahora para recibir estos retos que nos están marcando pues, estas nuevas oportunidades y las empresas colombianas sí, podría decir que sí. Nosotros analizamos la situación y tratamos con herramientas de todo tipo, de tipo de recursos humanos, herramientas de evaluación, herramientas de coaching, herramientas de retroalimentación, otras herramientas de pruebas de personalidad o pruebas de comportamiento. Entonces llegamos a unas conclusiones y hace que lleguemos a la implementación para poder desarrollar todo tipo de procesos, los que están establecidos en nuestro portafolio de productos. Queriendo crecer y profundizar ahora en el tema del coaching, ¿no? Para poder aprovechar las herramientas y la experiencia que tiene Audiere y poderla implementar en Colombia.
estos procesos vienen funcionando desde el año 2000 más o menos en Colombia, y los procesos de outplacement se desarrollan en compañías para cuando un ejecutivo o una persona que se desvincula de la empresa misma nos contrata para que lo acompañemos en este proceso de transición. Entonces la persona sufre el proceso de transición hacia una nueva oportunidad, hacia una nueva vinculación laboral, y nosotros lo acompañamos en este proceso. El tema del in-placement son para el impacto que sufren las personas que permanecen en la compañía. Y también tenemos unos procesos especiales y utilizamos unas herramientas con ellos para también acompañarlos en este impacto. El perfil de nuestra empresa y en una parte del portafolio de productos son las negociaciones laborales a través de los asuntos colectivos y también individuales. Entonces, ese proceso va de muy de la mano en la parte jurídica, porque se tienen que tener bases jurídicas para no cometer excesos o para cumplir pues, la ley laboral, que tiene mucha protección a nivel pues, internacional y nacional. Además, porque es parte del ser humano el que tenga la protección laboral. Entonces, en la empresa se respetan muchísimo los parámetros laborales y se tiene que tener conocimiento de los mismos, y por tanto, sin ser jurídicos profundamente, apoyamos la parte jurídica para no cometer errores. Los principales objetivos son la expansión global que está planteando Lere en estos momentos, y parte de nuestro crecimiento en Colombia, Ecuador y Perú. Aullere tiene unos planes de globalización y nosotros pues formamos parte de ese planteamiento. Para nosotros es un crecimiento a nivel de toda la experiencia que transmitimos a través de Aullere, y es la expansión nuestra también a nivel internacional.